Con el encendido de esta antorcha el 3 de mayo de 1964, el Che Guevara iniciaba una nueva era de la industrialización en Cuba. Esta planta mecánica marca precisamente uno de los jalones más importantes en esta primera etapa de la industrialización. Fue la empresa de producciones mecánicas Fabrica Glan Noriega quien prendió esta llama. Es un momento de una trascendencia histórica, porque ahí se habla de la revolución técnica, de la necesidad del desarrollo del país, que con esta industria estaba haciendo, ¿no? Esa revolución técnica. Con una revitalización de las producciones, Planta Mecánica continúa siendo escuela de miles de villaclareños. Aquí hay muchos jóvenes que en Planta hoy están trabajando, duro, duro. He tenido buenos compañeros abajo. Yo entré aquí y me acerqué a un compañero que era pailero también. Aprendí con él y en este momento soy pailero A, antes no lo era. Y me he desarrollado mi trabajo, me gusta lo que hago. Y por eso que he adquirido más experiencia, ¿ves? Y a través de los años voy a seguir adquiriendo experiencia. Actualmente esta industria da respuesta a diferentes programas que se desarrollan en el país. Un plan de 20 millones y medio de pesos para la economía nacional en el año 2017. Se cierra el primer trimestre del 2017 a un 26% de ese plan del año y un 104% del plan del trimestre, o sea, con más de 5 millones de pesos. Lo que nos pone en una posición favorable en cuanto al cumplimiento del plan del año. Hoy, 53 años después, el legado de aquella antorcha resurge en lo más hondo de quienes continúan trabajando para que Planta continúe siendo la fábrica de fábricas. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.